Lo comentábamos más temprano, la Comisión de Hacienda del Senado votó este jueves por unanimidad el proyecto de ley que envió el Ejecutivo con rebajas en el IRPF y en el IAS. El próximo martes el proyecto será debatido y aparentemente aprobado en el plenario del Senado y al día siguiente ya pasará a representantes para que reciba sanción definitiva. ¿Cómo fue la presentación del equipo económico ante el Senado? ¿Qué evaluación hace del Frente Amplio justamente de la presentación del equipo económico y también la decisión de votar aun cuando critica parte del instrumento aplicado? Estamos en comunicación esta mañana con el senador José Carlos Mahía del Frente Amplio. Senador, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, buenos días. Encantado de estar con ustedes y a las órdenes. El gusto es nuestro. ¿Qué valoración hace en general, senador, de la presentación ayer de Arbeleche y su equipo? Bueno, fue una presentación que fue a fundamentar una decisión política que fue la de rebajar el IRPF y el IAS para un grupo reducido de ciudadanos, lo que nosotros llamamos una devolución fiscal, porque luego de haber estado 3 años habiendo ajustado la forma de cálculo, las DPC que hacen en que uno esté o no esté en las franjas para pagar IRPF precisamente, se mandó un mensaje en el que efectivamente hay una rebaja que compensa lo que el gobierno venía recaudando de más de sectores que antes no pagaban IRPF, los pagan ahora y ahora quedarían afuera. Junto con ello, también hubo una propuesta vinculada a algunas empresas de determinadas características y ese fue el objetivo, digamos, general. El Frente Amplio entendió que era una medida muy pequeñita, pero medida al fin, y esa es la razón por la cual va a fundamentar su voto y va a votar. Creemos que si hay alguna mejora, aunque sea muy pequeña, para un grupo de ciudadanos, hay que acompañar. ¿Por qué entienden necesario hacer esa puntualización con respecto a la devolución fiscal? Porque es un dato de la realidad. Es decir, el gobierno, primero, durante la campaña electoral, escuchamos añares hablar de que el IRPF era un impuesto al trabajo, cosa que no es verdad. Y bueno, cuando llegaron al gobierno, lo primero que hicieron, aparte de aumentar el IVA en las tarjetas, en la utilización de tarjetas de débito, aumentando los impuestos, cambiaron la fórmula de cálculo para el IRPF. Es decir, lo mantuvieron y mediante la forma que utilizaron de cálculo, cambiando de el IPC para el índice medio de salario, el objetivo era recaudar más, se logró, y de eso sucedió que más gente pagara IRPF durante 3 años. Entonces, ahora se cambia, pero no cambia, valga la redundancia de palabras, lo que el gobierno hizo durante los últimos 3 años. De todas maneras, ustedes lo van a votar afirmativamente, aunque lo consideren pequeñita, como dijo usted recién. Exacto. Nos parece que cuando hay una oportunidad, aunque sea de una dimensión muy reducida y parcial, porque podría haberse tenido otro tipo de instrumento, como por ejemplo el IVA, que es un instrumento fiscal que ellos aumentaron un 2% y que lo paga a todo el mundo. Lo paga el que gana 25.000 pesos y nos está escuchando, y lo paga de igual manera la persona que gana 200.000. En cambio, esto es mucho más focalizado. Y además, el aumento de impuestos, que insisto, hubo en esta administración, se dio en forma muy específica para toda la sociedad. Y le doy un ejemplo. En todo lo que refiere a tarjetas de débito, para que tomemos dimensión de algunas cosas, ¿no? El año 2014, a principios de ese año, había 4 millones de operaciones con tarjeta de débito. Es decir, se utilizaba por los uruguayos cuatro millones de veces para compras, ¿verdad? En el primer semestre del año 17, de esos 4 millones de operaciones de débito, pasaron a ser 44.9 millones de operaciones con tarjeta de débito. Y en el primer semestre del año 2022, se pasaron a 151
1.400.000 las operaciones con tarjeta de débito. Es decir, lo que usted ve, lo que yo veo, cuando va al supermercado de la esquina de su casa, cuando carga combustible, etcétera, 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 es personas, trabajadores, jubilados y demás, utilizando la tarjeta de débito para comprar las cosas de su vida diaria. Bueno, de marzo del año 20, todas esas personas pagaron, para decirlo claro, 151.4 millones de veces, 2 puntos de IVA más de lo que pagaban cuando estaba el gobierno del frente. Por lo tanto, pagaron más impuestos. Sí. De todas maneras, el presidente de la República, en la nota con subrayado, y también la ministra en la conferencia, ha marcado que el uso de tarjetas de débito, instrumentos de débito, para la población más carenciada o para los quintiles más bajos, digamos, las operaciones eran las menores, ¿no? Bueno, eso podría yo calificarlo como una picardía o como una verdad a medias, porque es cierto que los quintiles de más bajos ingresos utilizan menos la tarjeta de débito o de los medios electrónicos de pago. Eso es verdad. Pero, o comparativamente, que los medios, las personas de más altos ingresos lo utilizan más. Eso no quiere decir que no lo utilicen y que además haya una enorme mayoría de los uruguayos, de los sectores de las clases medias, trabajadores, en fin, la enorme mayoría que sí lo utiliza. Entonces, me parece que es una forma muy, parcial de informar las cosas, la que dijo el presidente, que se utiliza más en los sectores más altos que en los sectores más bajos, ¿verdad? Ahora, en el medio, una gigante franja de gente lo utiliza todos los días. Usted va al supermercado, su esquina, y va a ver en la cola cuántas personas pagan con tarjeta de débito y cuántas pagan con dinero efectivo. Bueno, en las que hoy pagan con tarjeta de débito, de lo que compran, le descuentan un 2% de IVA. Las que pagaban en 2019, de las que compraban, les descontaban 4 puntos de IVA, que eran 4 puntos reales, porque usted recordará que cuando el Frente eliminó, ni bien llegó en el 2005, el COFIS, que sí, era un impuesto que se había creado durante el gobierno de Jorge Valle, que era sobre el IVA, como no se operativizó por medios electrónicos el pago, es decir, el descuento real para quien iba a pagar, efectivamente quedó en el camino. O sea, no se pudo, no se pudo llegar directamente como se había querido con ese efecto, por distintos factores. Bueno, ahora no. Si usted paga, usted mira la tarjeta y le van a venir, queda marcado en el recibo cuál es el descuento que le toca. Bueno, antes era 4%, 4 puntos de IVA, perdón, menos, ahora son 2. Por lo tanto, hubo 2% de aumento de impuesto del IVA durante el gobierno de la calle Pou, aunque no le guste escuchar que aumentaron los impuestos. Senador, ¿comparte que la decisión que tomó el Ejecutivo de hacer una modificación en el IRPF y en el IAS sea mediante, en el IRPF en particular, por deducciones? Y se lo pregunto porque el presidente, cuando lo anunció a esto, comentó que el instrumento de las deducciones había sido afectado por el ajuste fiscal del gobierno del Frente Amplio en el 2017. ¿Comparte que se busque o que se haya ido por ese mecanismo, por esa forma de alivianar la carga del IRPF en los trabajadores? Sí, en los trabajadores que están involucrados en esa franja, te reitero, el 70%... Sí, 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 siempre de las personas están alcanzadas por el impuesto, por supuesto. Ahí está, dentro de las personas que son como comparativamente muy pocas, es una buena herramienta la que utilizó el gobierno. Yo no tengo un problema en señalarlo, porque no me duelen prendas, en el sentido que cuando entiendo que algo está bien, lo digo con todas las letras, no lo paso rápido para que no lo registre el otro. Y tampoco cuando en el 2017 se hizo ese ajuste, el ministro de Economía entonces, que era Danilo Astori, explicó, fundamentó y dijo qué había sucedido. Acá lo que no se asume, porque no lo aceptan, a la frase que dijo el presidente, doy por válido, como si no fuera cierto, a la colega suya Blanca Rodríguez,
que se aumentaron los impuestos en marzo de 2020 en el IVA para todo el mundo, para el que gana 20.000 pesos y para el que gana 200. Todos pagan más impuestos en Uruguay a partir de este gobierno. Y eso obviamente es el incumplimiento de un compromiso electoral, tanto en eso como los combustibles y algunas otras cosas más que bueno, no voy a relatar ahora, pero las que las son. Senador, se votó por unanimidad en comisión ayer. ¿Hay compromiso también del Frente Amplio o ya hay una decisión, mejor dicho, de votarlo también por unanimidad en el plenario? Sí, va a ser así también. Y es más, lo único que lamento que ayer en la comisión quedó desterrada la posibilidad de enviar una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo solicitándole, minuta que redactó el Frente Amplio, al Poder Ejecutivo que no le descuente a los jubilados y pensionistas el adelanto que le hizo en julio del año 2022. Eso que nosotros creíamos que era justo, que los gobiernos del Frente se daba, a veces se hacía un adelanto en julio, pero no se les descontaba después del aumento que les tocaba en enero. Bueno, ahora se le descontó a todos los jubilados de todas las franjas, había y por haber, ese adelanto de julio. El Frente Amplio pidió que eso se reviera y eso no salió porque votó en contra Cabildo Abierto, Partido Colorado y Partido Nacional. Eso también sucedió ayer, luego de la presencia de la ministra y su equipo en la Comisión de Hacienda del Senado. A ver si le entendí bien, senador, porque el Poder Ejecutivo había definido en mediados de este año, 2022, el año que terminó, corregir las jubilaciones en función de la espiral inflacionaria que había. Y eso iba a ser a cuenta del aumento que iba a ocurrir en enero del 23. Exacto. Pero usted se está refiriendo a un aumento que habitualmente ocurre en las jubilaciones a mitad de año, que no necesariamente tiene que ver con el ajuste del 23, o sea, con el año siguiente. Me parece que hay una confusión así, o por lo menos no lo terminé de comprender correctamente. Esa es la línea de la primera parte que usted dice. Es decir, durante distintas administraciones, muchas veces por efectos inflacionarios del invierno, se adelanta el ajuste que va a tener en el año siguiente las jubilaciones y pensiones, en un porcentaje. Por lo tanto, les significa un alivio para los jubilados y los pensionistas, o por lo menos algo mejor. Cuando el año siguiente comienza el ajuste, el gobierno puede definir lo que entienda. Puede, del ajuste previsto, descontarle lo que le adelantó o no. En los gobiernos del Frente no le descontaba el adelanto que le hacía en julio. En este gobierno, en el ajuste que hizo este gobierno, le descontó el ajuste que había hecho a mitad de año, el adelanto, perdón, que le había hecho a mitad de año. Lo que el Frente Amplio le propuso es que, dada la situación económica y los problemas que hay, sobre todo en jubilaciones y pensiones mayoritarias, se tomara el mismo criterio, es decir, que no se le descontara en enero lo que se le adelantó en julio, como hicimos muchas veces nosotros en las administraciones del Frente. Claro, la duda que tengo, senador, es si cuando el Frente Amplio tomaba esa determinación en junio de los años de su gobierno, era un adelanto o en realidad una compensación que no estuviera necesariamente atada al año siguiente. Por eso tengo esa duda con respecto al instrumento. Lo que le digo era siempre un adelanto, y con respecto a eso no se lo descontaba como pasó ahora. Esa es la diferencia. Bien, bueno, me queda la duda. Pero, senador, quiero tomar 2 segundos más de la entrevista, y sabiendo que tiene otro compromiso. Hoy El Observador informa con respecto a un viaje de los legisladores, 8 legisladores, a Bahrein para participar de la Asamblea General de la Unión Interparlamentaria. 8 legisladores más 3 funcionarios. El costo de los pasajes fue de $25.000 y aún todavía no sabemos cuánto es el costo de los viáticos. ¿Qué piensa usted con respecto a estos instrumentos? Se lo pregunto porque 8 legisladores más 3 funcionarios a una asamblea interparlamentaria llama la atención. Bueno, yo en general creo que, a ver, los órganos del Estado, Poder Ejecutivo, Legislativo y en parte Judicial también, tienen actividad internacional, es decir, se relacionan, en el caso del Parlamento, para ser concreto en la respuesta,
con el Parlamento del Mercosur, el Parlamento Latinoamericano y la Unión Interparlamentaria. Sí. Cuando aparece un destino que suena exótico, porque es lejos, obviamente hace ruido. ¿Por qué? Porque es lejos y demás. Yo entiendo que es más sano, en todo caso, plantearse de fondo cuáles son los organismos que suscribe cada país, tanto a nivel del Poder Ejecutivo como el Legislativo, y después ver la cantidad de, digamos, de personas que uno entiende en cada misión, ir o no. Porque yo, digamos, defiendo el concepto de que el Uruguay tenga una inserción internacional adecuada. Ahora, en cada caso se define distinto. En este caso, la delegación salió en esos términos. Yo, la verdad, que no tenía idea de quiénes en su totalidad componían la delegación. No lo sabía, me enteré ahora. Pero entiendo que me parece, yo por lo menos desde mi punto de vista, mucho más oportuno definir el tema de fondo y no ir caso a caso, porque bueno, me parece que es un criterio más adecuado. Para, senador, cuando uno pasa la zaranda después de una actividad como esta, no pasa el filtro, ¿le queda algo tangible a Uruguay de una experiencia de ir a una unión interparlamentaria con una delegación de estas características, digamos? Pues si uno me plantea, tal vez ir para como decíamos más temprano, para un foro internacional sobre negocios o sobre energías renovables, o bueno, hay una cantidad de ejemplos que podríamos citar, pero ¿cuál es qué es lo tangible que queda después de un encuentro de estas características de la Unión Interparlamentaria? No conozco la agenda de esta actividad, en esta oportunidad, porque no en este periodo yo no integro, en otras oportunidades integré ese organismo, ahora estoy en otro. La verdad que no lo conozco. Es muy pertinente la pregunta tuya, es muy oportuna, porque la pregunta es qué es lo tangible en este tipo de misiones. Y eso es lo que verdaderamente uno tiene que discutir, es el fondo del asunto. Ese es el punto a discutir. Por ejemplo, yo creo que una delegación parlamentaria no le compete ir a discutir, por ejemplo, inserción económica en el sentido de abrir, como se dice, mercados o cosas así en forma directa. Eso es más algo referido al Poder Ejecutivo. Sí puede haber otro tipo de cuestiones vinculadas, como tú señalabas, a temas medioambientales, a foros de inserción económica, por ejemplo, de temas vinculados a la seguridad social. El mundo hoy se está interpelando sobre cuál es el mejor modelo o las alternativas a la seguridad social en un mundo en que la inteligencia, el trabajo robótico y todas esas cosas está sustituyendo las antiguas relaciones laborales e interpela los financiamientos de los sistemas y las jubilaciones del futuro. Para nombrar un ejemplo, y ahí vos tenés en países como ustedes conocen, Francia, que hay unos líos gigantes, el Uruguay, que está en debate, muchas experiencias, y esas cosas se pueden y se deben intercambiar a nivel parlamentario, porque son los parlamentarios los que terminan definiendo con su voto las distintas iniciativas. Y esos son, pongo ejemplos de agendas que pueden ser relevantes. Podría poner otros, pero bueno, básicamente quería por lo menos responder los títulos de la pregunta formulada. José Carlos Mahía, senador del Frente Amplio, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes, fuerte abrazo a toda su audiencia.